Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira cómo hacerlo. En el video de hoy aprenderemos Corning Gorilla Glass, qué es, para qué sirve y cuántas versiones hay y cuál es la diferencia. Si recientemente has estado averiguando para adquirir un nuevo dispositivo móvil, probablemente te habrás dado cuenta que entre sus características existen diferentes protecciones de pantalla: Gorilla Glass 3, Glass 4, Glass 5, etc. Y lo cierto es que esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, ya que quieren saber qué significa esto y cuál es la diferencia entre cada uno. Y si quieres conocer un poco de este tema, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, lo primero que debemos conocer, ¿qué es Corning Gorilla Glass? Y es que este fue desarrollado por Corning. El sistema Gorilla Glass tiene que ver básicamente con un vidrio fabricado con aluminio silicato alcalino, compuesto por aluminio, silicio y oxígeno. Y es que la compañía comenzó a trabajar con este tipo de protecciones desde hace algunos años. Y es que tienen la característica de ser vidrios resistentes a daños y arañazos, y muchas veces es comparado con la tecnología Dragon Trail, que también es bastante similar, y de hecho en nuestro canal existe una comparativa entre ellas. Pero bien, ¿qué versiones podemos encontrar en Gorilla Glass? Y es que la primera versión de Gorilla Glass fue creada en el año 2015, cuando se integró a los iPhone, y fue considerado un éxito de inmediato. La pantalla Gorilla Glass 2 fue creada en el año 2012, y es que déjame decirte que entre los dispositivos más famosos que utilizaron esta tecnología fueron el Nexus 4 desarrollado por Google y el Samsung Galaxy S3. Luego el Gorilla Glass 3 mejoró por mucho al Gorilla Glass 2, ofreciéndolo en diferentes terminales como el Galaxy S4, Moto G, etc., que son terminales bastante buenos. Luego en 2014 llegó el famoso Gorilla Glass 4, que este estuvo en terminales como el Galaxy S5, el Zenfone 2 Laser y terminales de una gama similar. Y por último se presentó el Gorilla Glass 5, que este tiene una resistencia muchísimo mayor a los anteriores, y fue presentado en terminales de alta gama, como por ejemplo los nuevos Samsung, etc., por lo que su pantalla es bastante resistente, ya sea arañazos, golpes y todo ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo podemos saber si nuestro teléfono móvil tiene la tecnología Gorilla Glass? En este caso te voy a recomendar que simplemente lo busques por internet, ya que los fabricantes suelen dar este tipo de información. Simplemente puedes buscar si tu teléfono móvil tiene Gorilla Glass y listo, te va a aparecer sin problemas. Cabe destacar que en estas versiones, mientras más nueva sea una versión de Gorilla Glass, más resistente es para tu teléfono, por lo que lo más recomendable es que tenga la última tecnología. ¿Y tú? ¿Pudiste conocer un poco acerca de Gorilla Glass? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.